Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Olga Casanova y Lourdes Bazarra, fundadoras de Arcix Formación. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y tengo a dos invitadas para mí súper, súper especial. Tenía muchas ganas de hablar con ellas, tengo sus libros y bueno, tener aquí a estas que se llaman Arcix Formación, pero realmente son Olga Casanova y Lourdes Bazarra, a quien tengo por aquí el placer de saludar, que por ahora tengo por aquí a Olga, las voy a tener por turnos. Sí, porque andamos liadas también, hoy se nos ha complicado un poco, pero teníamos muchas ganas de estar contigo y luego, bueno, porque los que nos están oyendo no tienen la suerte además de ver la sonrisa que con la que acompañas, que es una invitación a tomar un café estupendo a tu lado. Muchas gracias, Olga. Pues la verdad que estoy encantada. Quizás hay gente que no sabe quiénes sois, así que ¿a qué se dedica Arcix Formación? ¿Qué es lo que hacéis? Porque tenéis un montón de faena por delante. Bueno, pues la locura de Arcix Formación empieza siendo profesoras en la escuela, profesoras de primaria, de secundaria y bachillerato, luego coordinadoras de etapa, en este caso en secundaria, y nos conocemos en el Departamento de Lengua y Literatura, empezamos a compartir métodos, propuestas, ejercicios de escritura creativa con los chicos, cine y literatura, y empezamos a compartir eso, nos parece que funciona bien y nos abren la puerta para compartir con otros profesores en los centros de formación de profesores, en colegios concertados, en la privada, es decir, hemos hecho ahí un periplo por toda la escuela y hay un momento en 2005 que esto crece tanto, la demanda es tan grande que decidimos dar el salto y entrar de lleno en compartir todo lo que tiene que ver con formación de equipos directivos y acompañamiento de equipos directivos, profesores y padres también. Es que tocáis todo. 2005, sí, porque para nosotras es una cosa holística, es decir, esto está unido y además la pandemia ha subrayado mucho lo importante que era tener buenos puentes de comunicación. Ahora que los padres han entrado en nuestra casa y nosotros en las de ellos, nos ha resultado muy clarividente lo importante que era que tuviéramos claro cuál era el proyecto, cómo trabajamos dentro del colegio, cómo acompañarlo bien desde casa. Eso era muy importante y para nosotras esa es una estructura clave para que los niños se lleven lo mejor de los adultos como equipo. Y bueno, pues desde ahí, pues hasta ahora, aprendiendo mucho y no solamente de lo que investigamos, sino de lo que vosotros nos compartís cuando vamos a los colegios, ¿no? Buenísimo. Bueno, no te libras, ¿eh? No te libras de la pregunta del podcast. ¿Qué es para ti la educación? ¿Qué? ¿Te estabas ahí pensándola? ¿Qué es para ti la educación, Olga? Yo pensé que me había librado y ya he visto que no ha sido posible. Yo creo que es la pregunta más difícil que me han hecho nunca. Si la pienso yo como persona, educación es lo que queda cuando has dejado de aprender y cuando han dejado de enseñarte. Es decir, el pozo último es la educación, la cultura, la forma de comportarse, la forma de leer el mundo, las herramientas que tienes para hacerlo. Eso es la educación, que es uno de los equipajes más generosos que los adultos entregan a los niños. Todos somos herederos, ¿no? A todos se nos ha ofrecido un legado y cuanto más rico sea ese legado, pues más capacidad tienes para aportar a la vida. Entonces, la educación me parece que desde la familia, el vecino, hasta la institución por excelencia, que es la escuela, y es el aprendizaje a lo largo de la vida, es una de las cosas que más hay que cuidar, porque al final es la que nos vertebra, nos estructura y la que nos da herramientas para hacer mejor la herencia que dejamos a los siguientes. Entonces, me parece muy importante, ¿no? Es el sello distintivo de una persona, de lo que ha recibido generosamente y de lo que va a aportar, ¿no? Bueno, Lourdes, ¿y para ti qué es la educación? Porque no te libras de esta pregunta, ¿eh? Pues menuda preguntita. Porque preguntar así por en general, como diciendo, ¿qué es la educación? ¿Para ti? Pues para mí, pues hombre, si estuviéramos tirando de tópico sería que la educación
lo es todo. Los que nos dedicamos de alguna manera, como diciendo, a ellos, es nuestra vida, como diciendo, nuestra profesión, e incluso hemos hecho de ello nuestra profesión, y nos parece que es el camino, la herramienta, la vía más poderosa para poder mejorar y encontrar soluciones a muchas de las cosas, como diciendo, que hay a nuestro alrededor. Así que yo creo que todos los que nos hemos metido en este ámbito es porque siempre pensamos que hay algo mejor, que hay algo que está esperando, y que por tanto es una de las cosas que nos gustaría transmitírsela a nuestros alumnos o a los que forman, como diciendo, a los alumnos. Totalmente, nos gusta el barro, ¿verdad? Exactamente. Y no nos gusta aburrirnos, eso está claro. Bueno, pues sí, creo que, como tú dices, es la columna vertebral, ¿no?, de todo. Y me ha encantado eso que has dicho, holístico, ¿no?, también de la educación, que vamos a hablar más adelante. Porque vosotras tocáis todo, o sea que yo, aquí viene la gran pregunta, porque yo os descubro también de hace tiempo, pero con vuestro libro, que es La escuela ya no es un lugar. Me llamó tantísimo la atención ese título, y yo tengo que confesar que vuestro libro para mí es como mi Biblia. Os lo he enseñado cuando nos hemos visto, que lo tengo con lleno de marcapáginas, subrayado, es como, de verdad, lo tengo aquí detrás, y para mí es un libro que me encanta, porque aclara muchísimas dudas. Y bueno, ¿por qué la escuela ya no es un lugar? Bueno, pues en 2016 nos dábamos cuenta de que la escuela estaba pegando un estirón tan enorme en incorporación y enriquecimiento con métodos, aspectos curriculares, la propia visión profesional nuestra, estábamos dando un salto más allá de la formación inicial que habíamos recibido, y además empezábamos ya seriamente a tener la sensación de que el aprendizaje no era un tiempo de la vida, sino que es la vida. Y entonces nos parecía que las cuatro paredes, el concepto de escuela de cuatro paredes y de un tiempo de la vida, estaba obsoleto. Y por eso la escuela ya no es solo un lugar, ni es un tiempo, ¿no? Lo que comentamos en el libro es un libro tridimensional, ¿vale? Totalmente. Absolutamente. ¿Qué nos ha pasado ahora? Ahora hemos entrado, hemos abierto la otra puerta, que ha sido la parte digital, pero luego también hemos conectado a la escuela con el entorno, el contexto, el aprendizaje servicio. Es decir, una sensación de territorio expandido, como si viéramos un Big Bang, ¿no? Y entonces lo que nos pareció cuando decidimos escribir La escuela ya no es un lugar es que era prioritario poner orden en el mapa. Es decir, si había gente todavía que quería seguir chapoteando en la orilla, pues perfecto. Pero era un tiempo de buceo y de cartas náuticas y de ponernos a navegar. Entonces, nuestro objetivo fundamental era poner orden en ese mapa. Es decir, bueno, vamos a ver, ¿con cuántos tipos de métodos podemos enseñar a aprender? ¿De cuántas maneras podemos hacerlo? ¿Qué papel juega la evaluación? Es decir, lo que nosotros llamamos las seis grandes estaciones del cambio metodológico, ¿no? Todo lo que pensamos sobre cómo se aprende, toda la cuestión sobre métodos, técnicas y herramientas para aprender, cuáles son las mejores, qué hacer con las herramientas de evaluación, que justo ahora es cuando son el siguiente bloque sistémico que se está poniendo en crisis, gracias a Dios, porque hay que repensarla seriamente, el currículum, la distribución del tiempo y el espacio en la escuela y su diseño, el edificio digital. Bueno, pues todas esas seis estaciones están moviendo, poner orden, dar sentido para seguir construyendo y para que eso se convirtiera en un cambio sistémico. Es decir, que cada vez que se movía una pieza de esas seis estaciones, mueva la siguiente para que los niños tengan la sensación de que el tiempo de escuela que se les da es un regalo que la sociedad les hace, es también un escenario donde asumir una responsabilidad y también descubrir que el aprendizaje es un compañero de vida, que ahora es un deber y ojalá que también sea un placer, ¿no? Entonces ahí salió eso, y ahora lo que estábamos pensando es si se volviera a editar el libro, que ahora le tendríamos que poner un adverbio, ¿no? La escuela ya no es solo un lugar, ¿no? Pero el libro es del 2016, como has dicho, y es que lo abres, sí, a día de hoy, y tiene razón en muchísimas cosas. O sea, yo te voy a leer una frase del libro que yo pongo en mis charlas, en mis formaciones, que os menciono a vosotras, que dice: el futuro va a formar parte de lo desconocido, pero aprendiendo a afrontarlo, y debe comenzar el viaje en nuestras escuelas. O sea, flipa, ¿no? Porque el futuro va a formar parte de lo desconocido. O sea, erais visionarias, ¿no? Es como los Simpsons, ¿no? O sea, era como, y es verdad, ¿no? El viaje tiene que comenzar en las escuelas, y lo ha puesto de relevancia esta pandemia, ¿no? Sí, absolutamente. E incluso, fíjate, ahora cuando escucho la palabra futuro, a nosotras ahora ya se nos ha quedado,
Es decir, da la sensación de que tenemos más que hablar del mañana, más que del futuro, la sensación de momento Vulcan, donde es todo tan volátil, tan complejo, tan lleno de incertidumbre. No, la incertidumbre nos ha cogido la solapa salvajemente, es decir, bueno, pues qué permanece ahí, pero en qué más cosas hay que navegar. Entonces, sí, sí, desde luego, y el futuro está muy ligado a la escuela. José Antonio Marina utilizaba una frase para describir a los maestros, a los profesores, que a nosotras nos gusta mucho: somos los cuidadores del futuro. Y por lo tanto, somos en la sociedad la gente más curiosa, más interesante, más abierta, a la que más le gusta la pregunta. Todo el mundo quiere cenar contigo, irse de fiesta contigo, porque somos lo más espectacular del mundo mundial. Nos gusta a todos, somos muy abiertos, muy renacentistas. Bueno, un verdadero profesor es así, pero porque conecta a los chicos con el conocimiento y con transformarlo en un arma que desarrolle con toda su potencia un futuro que sea un poco mejor, seguro que sí. Hombre, y yo ahí también un poco el tema de que hay veces que se dice, no sé si lo estás viendo tú, ¿no? Cuando llegue la normalidad, y yo el otro día hablaba y decía, en una formación yo decía, asume que la normalidad es esta, o sea, tu nueva normalidad es la que ha llegado y la que tienes presente, o sea, porque no sé si tienes esa sensación, pero veo a muchos profe que dice, bueno, a ver cuándo puedo volver a hacer lo que yo hacía tradicionalmente ahora, porque como que ha quemado toda la situación, que es cierto, pues bueno, lo hemos pasado todo y lo estamos pasando complicado, pero yo pongo una diapo en mis formaciones que digo, ahora tenemos la oportunidad de pasar al siguiente nivel de educación, y mucha gente está deseando volver para atrás, y es como, pero vamos, que no estáis enterando que estamos ahora mismo en la cresta, que ahora tenemos que pegar este empuje porque estamos en una ola, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, cómo lo ves. Han sido heroicos y nos han abierto un campo maravilloso los profesores que no han dado un paso atrás, es decir, que se han empeñado, pasado el shock de marzo a Semana Santa de 2020, que ese es un shock, y ahí estábamos como podíamos. Ha habido muchos profesores y equipos educativos, sobre todo, que han dicho, bueno, vamos a ver, no podemos perder el cooperativo, no podemos perder trabajar por proyectos, no podemos perder la investigación, la curiosidad, y han buscado herramientas tecnológicas que crearan vínculo, que crearan implicación. Esos son... Claro. No sé si se oye. Sí. Vale. Pero eso no quita que, desde luego, nosotros también en las formaciones lo ponemos. Profesores que no sé qué hacer, no sé qué meter en la maleta en este momento. ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? ¿Qué herramientas tengo? Para todos ha sido una ITV. ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo me sé manejar en territorios no manejables? Cuando la escuela aparentemente siempre ha sido tan aparentemente estable, ¿no? Pero luego estaban los de a ver si me cabe el curso tal y como lo de siempre, y estaban metiendo en la maleta los temas tal cual los daban en clase, los ejercicios. Es decir, ha habido familias que estaban hiperventilando. Ha habido niños que han necesitado un desfibrilador, ¿no? Dice, pero esto no es viable. Y el propio profesor. Y luego... Y el propio profe, perdona, contigo. El propio profe sí. como familia. Oh, porque se ha dado cuenta lo que le mandaban a sus hijos, que también lo he vivido. Eso también. Por eso digo que ha sido un aprendizaje. Estamos en el curso de formación más salvaje y universal de la historia, ¿eh? Entonces, la cuestión es cuánto quieres aprender, porque luego están los que tú has dicho. A ver si vuelve la normalidad o a ver si me jubilo. Dice, aunque tenga 32 años, total, no tengo que esperar casi nada. Y entonces, porque cuidado con pensar que esta es una actitud de jóvenes y experimentados, que es falso, te estás riendo. Sí, porque a veces tienes gente muy mayor de 35 años y luego, sin embargo, ha habido gente de 60 que se ha puesto las pilas. Entonces, no es un problema de edad, es un problema de actitud, de lectura de la circunstancia, ¿no? Y totalmente, de sentido profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, muchas veces me preguntan con el tema tecnológico, no, bueno, es que normalmente los profes mayores, los más reticentes, digo, mira, en febrero del 2020, que estábamos pre-COVID, yo tenía un hombre que en el CEP de Motril, sentado en mi formación con aplicaciones, y él estaba ahí, que vamos, que es que lo admiraba, y se jubilaba al día siguiente, y estaba sentado en mi formación, y a veces me pedía disculpas, no, ay, que soy muy torpe, y yo en plan de, no, es que quiero ser tú, yo quiero ser tú, sí, el día de mañana, quiero tener tu actitud, que no tienes necesidad de estar aquí y estás, ¿no? Y como bien dice, y me he encontrado otros compis jóvenes y que tienen muchas reticencias, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, la actitud, bueno, conocerás la charla seguro de Víctor Cooper, que la actitud multiplica, y la actitud totalmente multiplica ante cualquier situación, ¿no? Sobre todo los profes. Absolutamente, sí. Y un sentido profesional
muy profundo en el sentido de servicio, de actitud de servicio, ¿no? Pues en el libro, precisamente también, por cerrar en esta primera parte con este libro, que es que de verdad, yo el libro es brutal porque digo, hay que ver que tiene ya sus años, pero habláis también de un cambio sistémico. Habláis de, incluso hay una frase también que yo tengo guardada de Rimbaud, que la uso también, que digo, dice, en la vida todo el mundo debe aspirar a ser moderno. Esa también la tenéis en el libro. Esa es preciosa. Es que me encanta, o sea, y yo la uso, nombro, y bueno, es que creo que tenemos ahora una ventana abierta, ¿no? Y creo que, ¿por qué habláis de ese cambio sistémico ya años atrás? Claro está. Porque durante un tiempo estábamos haciendo como francotiradores, cambios pequeños, pero ojalá eso articulase una red donde un elemento, antes se hablaba de las 6 estaciones del cambio metodológico, ¿no? Cuando en un colegio estamos haciendo bien el enriquecimiento de métodos, si lo estamos haciendo bien, lo lógico es que se produzca una crisis en las herramientas de evaluación y que queramos transformarlas. Y lo lógico es que después queramos articular y organizar mejor el currículum. Y si hacemos eso, vamos a decidir que los espacios no pueden ser, ni el diseño de espacios, los mismos que hace 10 años, 15 años, 20 años, 60 años, donde los planos de las escuelas, eso fue un descubrimiento que hicimos cuando nos metimos en la colección de los porqués y los cómos, los planos de las escuelas y los hospitales eran compartidos porque así eran más baratos, y por eso tenemos esas formaciones de cubos por aula, ¿no? Y de repente hemos roto eso, el sentido del tiempo. Y luego, ¿cómo convertir, cómo comunicar cuál es el proyecto? Es decir, ese cambio que estamos produciendo, ¿qué hoja de ruta presenta y diseña? A nosotras nos sigue llamando la atención que en la entrada de los colegios no haya un gran mapa del viaje. Es decir, ¿qué propone tu colegio? Es decir, ¿por qué es mejor aprender con vosotros? ¿En qué consiste vuestro viaje? ¿Cuáles son los elementos clave? ¿Qué papel juegan en los profesores, los alumnos, los padres? Me parece muy difícil hacer equipo. Esa es para nosotras una de las cosas que más estamos trabajando ahora en septiembre con los claustros, es decir, ¿qué hemos aprendido de este año y medio tan complejo y tan duro? Y hagamos un esfuerzo de comunicación. Entonces, es sistémico porque si se hace bien tiene que tocar todos los ámbitos en los que trabaja educativamente un colegio. Y luego tiene que implicar a todos sus protagonistas y tiene que comunicar cómo ser partícipe del proyecto. Entonces, en la entrada de los coles debería haber eso, un visual thinking magnífico, atractivo, sintético y claro de a dónde vamos, qué papel cumples, qué queremos conseguir. Y también contextualizado, ¿no?, con la realidad del absolutamente. Centro. Absolutamente, claro. Y de su barrio y de los niños y de todo. ¿Y cómo llegar a las familias? Porque lo has mencionado antes y eso no es fácil. Además, yo también te hablo en mi caso, ¿no?, que trabajo en la pública, es muy complicado también con un claustro que se mueve cada año. Es que no veas, ¿eh? Yo siempre digo, no es imposible, pero es más difícil. ¿Cómo llegar a las familias? ¿Cómo hacer todo esto? Yo te hablo secundaria, ¿eh?, porque yo también veo un cambio muy grande y seguro que vosotros lo apreciaréis. En primaria las familias se implican, pero llega a secundaria y es como me desentiendo. Bueno, nosotras la experiencia que tenemos también es que en infantil y los centros de infantil y de primaria sí tenían una estructura de equipo educativo, entre comillas, más integrada, aunque desgraciadamente, y tú lo has dicho, para nosotras uno de los grandes retos es dotar a la pública de una mayor estabilidad en sus equipos, porque a veces cuesta mucho articular lo que tú estabas diciendo, un modelo de respuesta. Pero infantil y primaria lo tenía más fácil que secundaria. Secundaria ha entrado y bachillerato más lentamente en el sentido de equipo, porque todavía teníamos mucha mentalidad de área y de asignatura, y menos de curso, de etapa y de proceso. Es decir, seguíamos teniendo una visión muy horizontal y poco vertical, ¿vale? Bueno, eso entonces, se está queriendo meter ahora poco a poco en secundaria, ¿no? Sí, claramente, claramente. Fíjate, dentro de los cursos, gracias a los proyectos y a la interdisciplinariedad, uh-huh. Y luego yo creo que hay un trabajo en los claustros de visión vertical de todo el proceso, que enlace muy bien y articule muy bien primero con segundo, tercero con cuarto, quinto, tercero con cuarto, primero y segundo de bachillerato, ciclos formativos, igual que ojalá hubiera más conexión entre quinto y sexto y primero y segundo de la ESO, que nos parece cada vez más que es una microetapa
que habría que articular más, porque tiene muchos elementos en común. Entonces, ahí para nosotras, por eso, nos metimos en toda la parte de liderazgo, es decir, para que la educación dé lo mejor de sí misma, no basta que tenga profesores buenos, necesita también equipos excelentes. Y eso supone articular desde la dirección de los centros escenarios de reflexión, de trabajo, de compartir y contrastar, donde ver cómo interactúa lo que tú haces en un curso, lo que yo hago en otro, cómo articula eso la verticalidad, para luego también proponer a los niños cómo queremos hacer el viaje con ellos y también a los padres. Por ejemplo, a nosotras nos parece fundamental que un padre de segundo de la ESO sepa qué singulariza un curso de segundo de la ESO. ¿Qué es singular en un curso de segundo de la ESO? Si uno tiene un hijo en un segundo de la ESO, ¿qué dos estrategias de comportamiento Casa Tarradellas son clave? Uh-huh. ¿Vale? Es decir, sí, porque a veces hay que verse todos los anuncios de Casa Tarradellas, ¿vale? Y es decir, que tú tengas como un micromanual visual de qué hacemos en segundo de la ESO, cómo puedes ayudar, cuáles son las herramientas digitales que usamos, cuáles son las de papel, dónde puedes entrar. Eso nos hemos dado cuenta en la pandemia que no lo habíamos comunicado, porque nadie pensó que la escuela iba a cerrar y que iba a haber que acompañar el aprendizaje de los niños en casa, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues tenemos que hacer un manual de instrucciones chulo, visual, sintético, ¿vale? Porque nadie monta la estantería Billy sin las instrucciones. Hombre, y de repente, y más sí, con todos los cambios de leyes que hemos tenido, además, que es que dice, bueno, es que te tienes que acordar de lo que tuviste en segundo de eso, pero es como con todos los cambios de normativa un padre está perdido, ¿cierto? No había caído en eso. No, desde luego. Y lo que pasa es que además, yo creo que una cosa que hemos hecho bien los profesores y la escuela, dado el drama que tenemos en nuestro país, que ningún gobierno es capaz de articular un profundo consenso educativo, nunca lo hemos tenido. Es decir, tenemos tal cantidad de leyes, pero una cosa ha hecho muy bien la escuela, la pública, la concertada, la privada, es que ante tanto bombardeo legislativo, yo ahora sí creo que hay un acuerdo transversal de buenos profesores, buenos colegios, buenos equipos educativos, en que había que hacer por los niños, había que entrar en el cooperativo, había que experimentar los proyectos, había que mejorar las herramientas de evaluación, había que mejorar las tutorías, más allá de la ley. Es decir, dejamos de esperar las leyes y nos pusimos en marcha, ¿no? Y eso ha sido también para darnos un aplausazo, ¿eh? Pues sí, la verdad que no había reflexionado lo que estabas hablando y bueno, que vamos a hablar de tema de las leyes educativas cuando viene una Lomloe por delante y un currículum nuevo, ¿no? Pero yo también, ya cerrando esta parte, también me pasó en esta pandemia que has tocado ese tema, la evaluación. La evaluación que siempre se trata lo último realmente en todas las formaciones y a veces debería de ser, ¿verdad?, lo primero. Y yo me pasó en esta pandemia que la gran pregunta siempre era, sobre todo en el confinamiento, ¿cómo evaluar a mis niños? No sabían, los profes no tenían, no sé, yo creo que algo ha marcado esta pandemia que ha demostrado que faltaba técnicas, ¿no?, e instrumentos de evaluación para hacer una formación o una heteroevaluación por parte del profesorado que fuera más allá de un Kahoot de un tipo test, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y la verdad es que es curioso que es la herramienta más técnica que tenemos los profesores y utilizamos los profesores y para la que menos formación de base hemos tenido, porque muchas de las herramientas de evaluación son las que hemos experimentado como alumnos, ¿vale? Pero técnicamente es una construcción muy reciente, ¿eh? Entonces, la cuestión, y me alegro además porque estoy de acuerdo, la pandemia la ha puesto en crisis. Hemos utilizado generalmente una evaluación sumativa o calificativa y de cierre. Y lo que necesita el verdadero aprendizaje es una herramienta formativa y de acompañamiento. Es decir, los chicos saben desde el principio qué quieres que sepan y que sepan hacer con esos contenidos, ¿vale? Y esa es como la gran brújula, la hoja de ruta. No es extraño que los mejores profes y los que más hacen que los chicos se impliquen en su acompañamiento son los que están desarrollando excelentes dianas y excelentes rúbricas. Pero no rúbricas de estas de recorta-pega, ¿vale? Sino de realmente un arco de verbos que vayan de lo más básico a lo más apasionante,
¿vale? A nosotras nos gusta, los ingleses hablan mucho de lo de subir, ¿no? Colocan el nivel 4 arriba, es decir, y a veces se nos ha olvidado contarles a los chicos, les hemos dado la parte media e inferior de lo que se puede hacer con los conocimientos, pero no la parte superior. Y ahí se puede subir, eligiendo la mejor técnica, se puede subir. Entonces, si quieres cosas complejas, interesantes, creativas, aportando soluciones, cuando haces bien la rúbrica, haces una reflexión seria de tu método de trabajo. Es decir, lo que no puede ser es que tú quieras que los chicos sean creativos, críticos, y tú hagas una clase pasiva de los cinco ejercicios de toda la vida y el examen de toda la vida. Entonces, esas dos cosas para nosotras van interrelacionadas. En la pandemia, si hubiéramos tenido herramientas de evaluación, de acompañamiento y formativas, si los chicos hubieran tenido buenas dianas y buenas rúbricas con las que saber en cada tema dónde estoy, en qué he fallado, cómo puedo mejorar, si hubieran sentido y nos hubieran tenido los pobres que escribir menos y llamar menos, porque hemos sido profes 24 horas, si es que teníamos algunos adoptados o no, tú tenías a padrina, a alumnos, si es que los de secundaria nos decían algunos profesores que ha sido un agradecimiento profundísimo, cómo han sido acompañados por sus profesores, por muchos de ellos, un descubrimiento de su calidad personal, a la hora de no dejarlos solos, no dejar que se... habéis hecho ahí un trabajo magnífico en una edad donde uno necesita tanto la interacción, ¿no? Bueno, no con los pequeños y también, pero habéis hecho un trabajo excelente. Entonces, las herramientas de evaluación son la parte más técnica y es, en este momento para nosotras, una de las líneas prioritarias de cambio y desarrollo, porque cuando el profesor no sabe evaluar, abandona los nuevos métodos que he incorporado. Si yo no sé evaluar un proyecto, volveré a lo de hace. Cuando no sé evaluar el cooperativo, lo termino convirtiendo en simples técnicas sueltas. Porque si no sé evaluarlo y me da inseguridad, no voy a entrar ahí, claro, porque creo que no lo estoy haciendo bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que, vamos, me acabas de dar en el clavo, porque es verdad, cuando fracasas en un proyecto y normalmente a veces se fracasa con la evaluación porque no siente que estás haciendo una evaluación en condiciones al proyecto, ¿no? O a veces lo que yo critico, ¿no? Te sumo un punto al final de la nota, ¿eh? Si me haces el proyecto. Si tú me entregas el proyecto, tú, yo te subo un punto al final de la nota. Yo me pongo mala. Y claro, luego dices, a tomar por saco los proyectos, yo no hago más proyectos, ¿no? Está, pues no sé cómo evalúa esto. Sí, sí. Y ahí hacen bien los profesores en decírtelo cuando haces formación, porque dices, es que hay que cambiar el concepto. Es decir, habrá que hacerlo, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí yo creo que si conseguimos dar la vuelta de tuerca, el salto puede ser bestial, puede ser salvaje. Y luego dediquemos menos tiempo a lo que no son capaces de hacer. Dediquemos más tiempo a todo lo que pueden hacer. Es triste ahora estos días con lo de la evaluación de secundaria. Es decir, dejemos de abaratar la titulación, de decir, bueno, venga, lo importante es que pases, ¿no? Luego ya mantendremos, para lo valioso mantendremos un sistema de evaluación más exigente en el bachillerato. Pues no, es decir, los chicos de secundaria pueden hacer cosas magníficas, de hecho las hacen, ¿vale? Entonces, no planeemos, volemos alto, ¿no? Yo creo que este es un tema muy enriquecedor para trabajar en un claustro, muy, muy enriquecedor. Pues sí, y hablando de claustro y de equipos directivos, también tenéis dos libros de la editorial SM, de estos que son muy conocidos, ¿no? Blanco con la portada blanca y sí, negra y roja, y uno de ellos realmente habláis de eso, ¿no? Directivos de escuelas inteligentes. Yo, el abismo de ser equipo directivo, y de hecho tuvimos aquí a Coral Regi y dijo una frase muy buena, que quizás estarás de acuerdo, que dijo, el equipo directivo debe de ir con unas brújulas, no con un reloj. Y bueno, ¿cómo es el abismo de ser equipo directivo? Yo, lo que llevamos de comienzo de curso, ya está escuchando a la gente agotada, ¿no? Y es que digo, pero si no ha hecho más que empezar el curso. Bueno, sí es un abismo, porque la gestión es un territorio controlado, es como tener una granja, ¿no? Dices, pues aquí tengo mis ovejitas, aquí tengo las gallinitas, ahora voy a poner... Vale. Sin embargo, dirigir equipos de personas heterogéneos, no siempre estables, ¿vale? En un contexto que se mueve, bien, hay que estar bien armado. Dice Mario Tascón, dice, este no es un momento de planes, sino de rumbos, ¿no? Alguien que dirige una escuela, que dirige equipos, personas,
con vocación de futuro, con visión de futuro, necesita un rumbo. Entonces, lo primero es, en los próximos 4 años, sentarse y pensar qué quiero, qué necesita mi colegio, qué necesitan los niños, qué equipos tengo, cómo podemos hacerlo posible y cómo les puedo implicar. Eso me parece fundamental. Entonces, lo primero que necesita un equipo directivo es un rumbo. Ese rumbo, ponerlo en funcionamiento y conocer muy bien a las personas con las que trabaja. Eso significa un plus de escucha muy grande. Y tres, un plus técnico, de técnicas de trabajo con las personas que van más allá de las reuniones informativas. Las reuniones informativas están obsoletas. Es decir, los pocos tiempos que tenemos los profesores para trabajar en común deberían estar diseñados en coherencia con el modelo de aprendizaje que decimos en los centros. Me extraña mucho que un equipo educativo debería convertir todas las quejas de la Junta de Evaluación en una BP. Deberíamos practicar entre nosotros el cooperativo. Eso tener sí. Más tiempos para compartir y contrastar, tener roles, es decir, y tener una hoja de ruta. Es decir, la sala de profesores debe tener la hoja de ruta este año. Es decir, en 3 años este es el viaje, como hacían antes Elcano, Magallanes, todos estos. Bueno, tenemos ahí una hoja de ruta, hay cosas que no las controlas, pero... Entonces, claro, dirigir, liderar, es muy complejo. Todavía en nuestras leyes no está contemplada como una función que necesita muchos tiempos. Es decir, todavía tenemos... una carga de aula grande en función también del grado de responsabilidad que tienes, ¿no? Y luego los organigramas y el propio equipo directivo a nosotras nos interesa mucho cómo funciona. Es decir, a veces hablas de cómo diriges a los equipos docentes, pero a nosotras nos gusta mucho ver cómo está de ensamblado el equipo directivo, porque si el equipo directivo no está ensamblado, pues es muy difícil después que ese rumbo tenga una coherencia de equipo. Entonces, dirigir es complejo, pero es súper chulo y súper necesario convertir lo heterogéneo en complementario, sacar partido a gente tan distinta, ¿eh? Y pedirle a la administración que, por favor, nos simplifique la parte de gestión y de papeles para poder hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Yo le llamo burocracia con 2 R. Oh, ahí está, me lo voy a apuntar, aunque esto sea un golpe bajo a los burros, pero estoy de acuerdo, porque cuando no sabes coordinar o dirigir, necesitas muchos papeles. Y la administración lo convierte todo en papel, debería tener más vocación de facilitar. Igual que quien dirige en un colegio y coordina, nuestro deber es conectar las mejores ideas, facilitar que se pongan en marcha y acompañarlas para que tengan... Conectar, facilitar, acompañar. Esos son los 3 verbos para conjugar en un liderazgo en un tiempo tan complejo como este, ¿no? Espera, que me lo estoy apuntando. Acompañar, facilitar. Conectar, facilitar, acompañar. Y conectar totalmente, y además también saber llevar a equipos humanos, porque es muy complicado. Hombre, bueno, sí, y hay veces, quiero decir, que tienes que estar medicada o tienes que tener un oxígeno suplementario, porque hay es verdad, a veces tienes compañeros en circunstancias que es muy difícil de dirigirlo. Entonces, si tú no estás bien equilibrado, pues es complicado. Pues sí, es tan complicado ser equipo directivo que, como has dicho, hay que a veces tener oxígeno, pero a su vez también trabajar con influencer educativo, que es otro de vuestros libros, ¿no? Que es, bueno, una palabra muy de moda, lo de ser influencer, ¿no? Hay veces que también me han dicho, mira la seño influencer, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo es esto de los influencer educativo? Bueno, la verdad es que cuando elegimos el título del libro sabíamos que nos metíamos en un jardín, porque hay gente a la que le sienta muy mal. Dice, sí. Y entonces se ven ahí una especie, se echan un vistazo y dicen, yo Cristiano Ronaldo en el aula o las Kardashian, jamás. Bueno, pues nosotras en el libro lo que decimos, no, cuidado con lo de influencer educativo en el sentido etimológico, desde el latín, es decir, los que hacen que fluyan las cosas. Influir en el sentido de hacer fluir, los que movilizan el terreno o el territorio, los que hacen buenas preguntas. Los adultos que son inspiracionales, es decir, que no quieren que seas como ellos, sino que conectándote con conocimientos, con personas, con contextos, con buenas preguntas,
pidiéndote cosas nuevas, distintas y heterogéneas, hacen que saques las mayores capacidades posibles. Entonces, por eso nos parecía que un profesor, los buenos profesores son grandes movilizadores, grandes influencers, personas que hacen fluir, y modifican al movilizar tu entorno, lo modifican y te hacen crecer e ir más allá incluso de ellos. Los buenos profesores siempre son superados por sus alumnos, es decir, cuando tus chicos son mejores que tú, pues lo has hecho muy bien, porque lo has hecho con generosidad y no te has puesto como límite ni como tope, ¿no? Entonces, en esa línea son los influencers. Y decíamos, no es tiempo de espectadores, hay que decidir desde dónde queremos aportar y hasta qué nivel, ¿no? Me quedo esa, la del profe, me ha gustado mucho. Es que es verdad, ¿no? Y bueno, vosotros también eso habláis de... ¿Cómo transformar en adultos que realmente los niños que tenemos hoy son los adultos de mañana, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahí está. Por eso también incluso proponemos en el libro una rúbrica de cuatro niveles, ¿no? En lo de dónde quieres aportar desde tu yo, que sería el nivel más bajo de los influencers que están en la red. Pero luego, si subes otro peldaño, está la gente que solo se reúne con los que piensan como ella, porque, como diría Ortega Cano, estamos muy a gustito, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos un tercer nivel donde ya sí que empiezan los influencers que te abren campo. En las redes también tenemos gente magnífica que te abre territorios hacia el arte, la pintura, la música, la ciencia. Creo que hay gente muy valiosa más allá del ruido que hay en las redes, ¿no? Sobre todo en Twitter, cuando te quedas en la superficie, que hay un enjambre ahí de gente. Pero si buceas, te encuentras personas que te abren una cantidad de ventanas y puertas y que te pueden llevar al cuarto nivel, que es el que llamamos en el libro los call. Los key opinion leaders, ¿no? Las personas llave que abren puerta, que te hacen plantearte preguntas, ¿no? Entonces, los buenos profesores tienden a estar entre el nivel 3 y el 4, ¿eh? Y son curiosos por naturaleza y se hacen buenas preguntas y cogen desde todo, son grandes bricoleros, ¿no? Poner en marcha, son llaves Allen, ¿no? Bueno, ha hecho un montón de metáforas de los profes, ¿eh? Me ha encantado. Toma ya, hoy sí. Bueno, en fin. Sí, no sale. Si es la llave Allen, con todo lo que he montado un mueble de IKEA, son increíbles, ¿no? Ya te digo yo. Lo que pasa es que eso, claro, te coloca en un nivel de exposición, de hacerte mayor sin envejecer. Es decir, que no hay nada más emocionante en los claustros que cuando se jubila alguien que está muy vivo, ¿eh? Entonces dice, no debería irse porque es que todavía... Cierto, y lo vivió. Exacto, absolutamente. Entonces esa gente es valiosísima porque sigue manteniendo viva la curiosidad, que para nosotras en el libro, lo subrayamos mucho, es una de las grandes características necesarias en este tiempo que vivimos, la curiosidad y la capacidad de hacer buenas preguntas. Que son las cosas que más cuesta cuando uno presenta ABPs o aprendizaje basado en problemas o por casos. Lo que más nos cuesta a los profesores, que hemos sido formados en un sistema muy discursivo y muy, muy enunciativo, pasar a saber formular buenas preguntas, que no se resuelvan con sí o no, ¿no? Sino que obliguen a bucear. Que no sean los típicos ejercicios. Ahí está. O sea, yo como digo siempre también cuando doy formación de ABP, que permite ser no googleable, ¿no? Que no se puede encontrar en Google, que ahí es donde... Porque Internet ya se lo da todo a nuestros niños. Ya ahí está. Internet lo da todo. Lo que tenemos que lograr en nuestra clase es que les dé cosas que no se lo da Internet. Sí, sí. Y eso es lo que a veces lo ves en profesores dentro de Twitter y te apetecería ir a su clase. Es que lo que acaba de plantear ahí, oye, a mí eso me gustaría conocerlo mejor, ¿no? Me encanta, sí, sí. En esta segunda parte ya por fin tengo también a Lourdes. Hemos hecho todo un barrido y recorrido por todos los libros con Olga, que lo he disfrutado muchísimo. Y ya, bueno, Olga ha visto que soy súper fan, con la escuela ya no es un lugar. Pero sí. Ahora tenéis un nuevo proyecto, ¿no? que habéis sacado, ¿no? Para que nos cuentes un poco, Lourdes, de qué trata ese nuevo libro, que es Liderazgo Humilde. A ver, porque ya he hablado antes con Olga que La escuela no es un lugar es un libro del 2016, realmente a 2021 y sigue teniendo razón. Contadnos un poco de qué va este libro nuevo.
Pues mira, este es un libro escrito con un año de adelanto, porque estaba previsto que fuese escrito y publicado para el 2021, pero la pandemia y todo el confinamiento, pues de alguna manera hizo que se adelantara. Entonces, nuestro objetivo no era hablar de liderazgo humilde, nuestro objetivo era sobre todo dedicarnos a unos medio directivos, a una serie de gente que tiene unas responsabilidades en los centros educativos de los que casi nadie se ocupa, que son esos coordinadores, esos jefes de departamento, esos, pues los cargos intermedios, de alguna manera, que aunque ellos no creen que forman parte de los equipos directivos, pero a nosotros nos parece que al final son los que dirigen el día a día. Después está el equipo directivo de alto standing, como decimos nosotros, o de las altas instancias, ¿no? Y nos pareció que un concepto de liderazgo que iba desde luego acorde con esos mandos intermedios, pues era el de liderazgo humilde, porque desde la humildad o desde la sencillez y desde la sensación de que parece que ellos no dirigen, pues parece que cambian muchas más cosas de las que nos creemos. Y entonces, como tuvimos tiempo en ese parón del confinamiento, pues nos pareció que se lo dedicábamos pues a este tipo de personal que nosotras tenemos muchas veces de asistentes en los cursos y que no son ni una cosa ni la otra. Por un lado son profesores, por otro lado, como diciendo, son directivos, pero ni tienen ya todo el tiempo para ser profesores ni toda la dedicación que pudieran ellos querer, ni tampoco también tienen el tiempo y la dedicación para ser ese mando intermedio. Y para eso está el libro, como diciendo, por eso el libro está dedicado a ellos. Pues me parece, bueno, creo que sí que desde la humildad, creo, ya no solamente el liderazgo se consigue todo también, ¿no? Creo que hay que ser humilde en esta vida, ¿no? Así que, y como profes, estar en constante aprendizaje, ¿no? Sí, desde luego. Lo de la humildad durante mucho tiempo se consideraba a veces la sensación de no estar orgulloso de lo que uno hace o de que eso no tenía valor, y al contrario, nosotros cada vez más, y ya son muchos años en este ámbito y en todos, y creemos que desde luego la gente más sabia, a veces más preparada y más capaz, es la más humilde, la más cercana y la más sencilla. Y eso me da igual que estemos hablando de un directivo intermedio, que estemos hablando de un profesor, de un padre o de un educador en general. Así que con nosotras siempre, nosotras cuando además empezamos a veces los cursos, lo decimos, venimos desde la mayor humildad y desde la mayor sencillez, porque todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Es que esa es la actitud siempre, ¿no? Uh-huh. Pues yo, ya para ir terminando el podcast, me quedo con una frase también vuestra que viene en vuestro libro, que me encanta, que decís: necesitamos construcciones digitales que produzcan aprendizajes visibles con tecnologías invisibles. Y lo estabais diciendo antes de una pandemia, ¿eh? O sea, que esas tecnologías invisibles, ¿a qué os referís, no? Cuando tiene que ser el profesorado y la escuela los guías, ¿no? De lo digital. Pues nosotras, yo cuando a veces oigo frases que decimos, digo, ah, lo hemos dicho nosotras. Debe ser que ya con tanto libro y con tanta publicación, a veces, o sea, sí soy consciente, porque eso alguna otra vez, como diciendo, nos lo han preguntado y nos lo han cuestionado. Las tecnologías invisibles, como diciendo, las que están ahí, por decir así, es todo lo que de alguna manera está organizando ahora un centro educativo en la sombra, a la hora de cuando hablamos de evaluación, a la hora de cuando hablamos de administración, a la hora de cuando hablamos de organización de horarios. Entonces, nos creemos mucho más, o sea, no nos creemos que esté tan tecnologizada, como diciendo, la vida que tenemos en un centro educativo. No solo son lo que antiguamente era la clase de informática o los métodos, por decir así, que podemos utilizar combinando tecnología con lo manual, ¿no? Sino todo lo que de alguna manera, como diciendo, está ahí en la sombra, ¿eh? Entonces, bueno, es mucho más amplio, pero es decir, que iba un poco en esa línea. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Que yo de aquí hoy me llevo un montón de frases, no sabéis la de notas que yo he apuntado, ¿eh? Y yo de verdad os estoy agradecida porque saquéis un huequito en este podcast. Para mí ha sido, bueno, todo un lujazo teneros. De verdad que os he leído muchísimo y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. No sé si queréis compartir ya algo para despedirnos, pero bueno, os doy el micrófono a cada una. Perfecto. Pues gracias a ti y a todos tus seguidores y a la labor que hacéis, siempre de difusión, de ayuda, de estar ahí, como diciendo, al otro lado, echando una mano, porque todo
todos nos necesitamos a todos. Y nosotros en el libro de influencers, pues de alguna manera, como diciendo, comentábamos que esto ya no es cuestión de ser seguidores, de ir cada uno por su lado, sino que necesitamos hacer equipo y nos necesitamos los unos a los otros. Así que contamos con todos esos seguidores, contamos contigo y en la labor de alguna manera, como diciendo, que estamos cada uno desde nuestro ámbito intentando hacer para que esto mejore y vaya por buen camino, ¿eh? Así que por nosotras un placer estar en estos micrófonos, como diciendo, y con toda tu gente y tus seguidores, contigo. Sí, y en esa línea, en esa misma línea, gracias por todo lo que habéis puesto en marcha y más en ese tiempo tan difícil y tan inesperado a partir de marzo 2020. Donde, bueno, pues abrir la escuela, primero la digital y luego haber mantenido abiertas las escuelas durante todo el curso pasado, merece un aplauso enorme. Los sanitarios lo merecieron muchísimo, pero todos y cada uno de los profesores, los colegios, los niños, las familias, gracias a su conciencia, a su buen hacer, pues hemos mantenido la escuela abierta y viva. Bueno, pues que le sigamos dando un empujón y que sea un lugar de referencia donde esté presente lo mejor, ¿eh? Así que nada más, que muchísimas gracias, Rosa, que eres una crack, ¿eh? De energía, de alegría educativa y de todo, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, de verdad, lo contenta que me voy yo hoy con este episodio, ¿eh? Bueno, pues os mando un besazo, de verdad, por vuestro tiempo y ánimo a todos los profes, ¿verdad? Con todo lo que nos queda. Unos valientes, vamos. Venga. Un buen comienzo de curso. Venga, un besito. Igualmente. Beso. Chao.